van a terminar quedando 5 o 6 plataformas la que le den la seguridad y la certidumbre a la población. Hoy nosotros nos hemos ocupado en ese sentido. También hemos encontrado que, por ejemplo, algunos que estaban anteriormente en Uber dejaron de ser Uber, pero a través del celular se dieron el servicio, una especie de piratería. Ahí, ¿cómo afecta, sobre todo, la gente tiene el concepto de que plataformas y meten a todos en un costal, ¿no? Por decirlo, eso es imagen o es percepción de los usuarios. ¿Cuál es su opinión este respecto? En ese sentido, los medios electrónicos están tan avanzados. Por ejemplo, tú ves, hay aplicaciones como la Cele, están aplicaciones como a través de WhatsApp, y que las organizaciones, por no pagar la regularización, entonces buscan estos esquemas. El instituto, yo creo que de aquí en adelante lo va a tomar para revisar esas plataformas que son piratas también, porque no están reguladas, no le dan la seguridad a la población. Y es muy bien cierto, hoy bajo el modelo de Uber dices, pues a ver, ¿sabes qué? Vamos a utilizar mi yo con que tenga un carro y que meta un carro 2012, 13, 14, que es algo que las personas de Uber están promoviendo. A las personas que les autorizaron ahorita los permisos, solamente se les autorizó el modelo 2016, 2017 y 2018. Entonces, esto a nosotros nos da también una seguridad y una certeza de que somos competitivos o más que competitivos que hoy que la estrategia Uber lo representaba. Hoy la ciudadanía empieza a ver que a través de la modernización en el servicio público, y también ya lo vemos en el taxi tradicional, ustedes dejan de ver Surus. ¿Por qué? Porque el taxi tradicional fue una época y fue un área de oportunidad para los concesionarios. Hoy los concesionarios tenemos que mejorar también nuestro sistema de transporte y darle la seguridad a la población. Hoy también el taxi amarillo, estamos sumados a la plataforma. Ya no es nada más una sola del permisionario. Lo que decía Jaime, efectivamente, la oportunidad la han tenido los compañeros que nunca en su vida habían tenido acceso a un permiso, a una concesión. Hoy es el momento y el señor gobernador lo dijo, piso parejo para todos. Sacó una convocatoria, Uber no se quiso regular, pues está fuera, está al margen, está dando un servicio tipo pirata, ¿no? Doctor, hoy lo que el ciudadano busca es viajar con seguridad. Ya están incluso los hologramas, ya está listo todo. Y eso es precisamente para que se le dé tranquilidad y seguridad y pueda llegar a su destino y no haya sufrido algún asalto, alguna violación. ¿Cómo son esos mecanismos? ¿Nos puedes explicar, doctor? Fíjate que en ese sentido, nosotros en las plataformas hemos estado pidiendo que nuestras aplicaciones tengan una red, una ruta que le dé conocer a la población desde el momento que toma el servicio y hasta su destino, y lo puede compartir con 3 familiares para que sepan en cuánto tiempo van a llegar, en qué tipo de vehículo llega, qué operador es el que lo traslada, y que también viene acompañado con un botón de pánico. Ese botón de pánico es cuando el usuario se siente inseguro, puede aplicarlo y nos va a llegar a nosotros en la alianza, y estamos trabajando con todos los compañeros para que nos enlacemos con Seguridad Pública Municipal y Seguridad Estatal, para que ellos reciban el llamado o la necesidad de la población de que utilizó el botón de pánico y que estén en alerta. Nosotros estamos monitoreando nuestros carros. Nos mencionaban que hay aplicaciones que no tienen. Sí, efectivamente, se va a ir regularizando todo esto porque finalmente se nos autorizó una plataforma, pero tenemos que invertirle y ser competitivos para tener mejores plataformas. Yo quiero decirles la verdad, Uber ha desarrollado, y era una inversión en dólares, es una transnacional. Nosotros en Querétaro nos estamos manejando con recursos estatales. Es para nuestra población queretana, para nuestros choferes queretanos, a quienes le estamos dando la oportunidad. Eso es algo muy importante. Y nosotros pagamos impuestos, pagamos refrendo y le dejamos al Estado nuestro dinero. Pero además algo muy importante, señor, que debemos de valorarlo. Yo sé que ustedes, para tener una revista, un periódico, necesitan regularse, necesitan tener ustedes antecedentes, mostrar capacidad, profesionalismo. Pues es lo mismo que se le está pidiendo a esta empresa, ¿verdad? Que tengan ese profesionalismo, que se sujeten a nuestras leyes. Abrimos un paréntesis en el Congreso para que los diputados hicieran una ley para que nadie se excluyera. Si ellos se están excluyendo es porque no les interesa estar regularizado. ¿Qué implica estar regularizado? Invertir en un carro. La empresa no lo invierte, lo invierten nuestros compañeros que tontamente se dejaron engañar. Si
así, y que hoy están pagando un 25% por un servicio, están pagando un ICR, están pagando el impuesto sobre la renta, además de eso están pagando gastos que debería de asumir la misma empresa. Pero ese tema no nos atañe a nosotros. Nosotros estamos de este lado, lo que ganamos es para nosotros y para pagar nuestros impuestos. Los señores que tontamente se dejaron engañar tienen que pagar un 25% por trabajar en su propio vehículo. Pero si ellos están felices así, que sigan felices. Nosotros estamos avalando nuestro trabajo y el compromiso que hicimos desde que ingresamos a esto. Señores, Querétaro se dijo, vamos a competir y estamos compitiendo bajo la misma ley. Es lo único que estamos pidiendo. Y con esto queremos eximir de responsabilidad al propio gobierno del estado de Querétaro. Las leyes se hicieron para todos, igualmente justas para todos y cada uno de los interesados. Es muy, muy, muy congratulante saber que hoy nuestros compañeros que se les hizo justicia laboral puedan tener ese permiso. Y lucharemos porque quien entre aquí, entre apegado a derecho y apegado a la ley.